Bienvenidos amigos a la segunda edición sobre las mejores consolas portátiles. Portátiles digo, ojo desde mi punto de vista, debido al interés mostrado en la primera versión, pensé demostrar lo último en este interesante segmento, el cual va creciendo exponencialmente cada año. A ver, en parte por las mejoras en los procesadores de bajo consumo, el fabricante favorito parece ser sin duda AMD. Gracias al rendimiento de sus núcleos más las famosas GPUs integradas, será la combinación perfecta para tener el portátil más potente que pueda caber en tu bolsillo. Y digo portátil porque realmente son equipos ultra compactos, ya que no solo penséis en la consola, sino en la funda, posibles accesorios y todo eso acaba sumando. Es como la Switch, ¿no? Piensas, buah, es que la cojo y ya está. Pero claro, luego dices, ¿y si la rayo? Por cierto, antes que nada, adelanto que las consolas tipo móviles no entran en este top y me explico. El problema de crear plataformas sin experiencia, aunque no lo parezca, es que no siempre dan con el clavo adecuado. Sistemas operativos algo limitados, basarse en servicios como Game Pass, a ver, no tiene por qué ser malo, sin embargo, acompañado de limitaciones como no usar 5G, un poco una risa, ¿no? Te obligan a tener el móvil de router para jugar a la consola, lo siento, pero no. Y es cierto que los precios están más ajustados, pero es que estamos comprando un móvil adaptado a jugar, y por lo que cuestan a lo mejor es mucho mejor comprarnos eso mismo, un móvil y comprar un mando. ¿Tienen sus ventajas? Sí. ¿Están bien desarrollados? Del todo, no. La gracia está en tener una consola portátil al 100% con tus juegos de PC, emuladores, programas adicionales, y si no es posible, como en la Switch, pues al menos la compensa el precio más ajustado. Varias consolas soportan Windows 11 y además se pueden usar como un PC literalmente, puedes trabajar con la consola si lo deseas, pero bueno, vamos por partes como siempre, todo estará en la descripción, aunque esto no es ningún top, simplemente un poco de información de lo que hay actualmente en el mercado. Así que bien amigos, como siempre, de todo lo que hablo comento esta descripción y empezamos, concretamente por un modelo que por ahora no está disponible en el mercado, no obstante para octubre más o menos ya entraría en el mercado una apuesta muy fuerte del gigante que sin duda se posicionará muy rápidamente en la actualidad. Seguramente sacarán una versión tipo Air o Lite, espero, pero las normales tendrán una pantalla de 7 pulgadas, Full HD a 120 Hz, IPS y 5 meses de respuesta, CPU AMD Ryzen Zen 4, una GPU RDNA 3, vamos, lo último de AMD no especifica la cantidad exacta, aunque tiene pinta de ser 8 núcleos 16 hilos o algo parecido, contando de que será la Zen 4 y no Zen 3 Plus o Zen 2 como en algunos casos, que veréis a continuación. Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB o 1 TB según variante, posiblemente acompañada de 16 GB de RAM o quizás 32, pagando la diferencia, sistema operativo Windows 11 y precios estimados 650 € más o menos para la variante de 512 GB, lo cual es interesante. Además ofrece varias peculiaridades como enfriamiento por doble cooler. Respecto al precio tampoco es tan cara si tenemos en cuenta de que la Ayaneo llega fácilmente a los 1000 € y ocupa, lasos quiero decir, este lugar porque no está a la venta aún. Ya veremos si es cierto de que sale en octubre y si cuesta lo prometido 650 €, que yo sinceramente, viendo el hardware y las características, lo dudo mucho. Pero bueno, puedo estar perfectamente equivocado. Espero con muchas ganas la consola de Asus. Es más, según el precio quizás hasta me la acabe comprando porque es muy práctico de jugar y además si voy de viaje o algo simplemente la enchufo a una pantalla un poco más grande y ya puedo trabajar con ella. Seguimos con un clásico, la ya muy conocida por todos Nintendo Switch Lite y variante OLED normal inclusive. De hecho en ocasiones se pueden encontrar unidades de la normal, es decir de la primera generación a precios de risa, algunas con poco uso, sin embargo siguen mereciendo la pena y si la queremos nueva desde 220 € hasta 330 más o menos 350 la tenemos a estrenar. ¿Qué puedo decir que no se sepa? Una consola fiable, gráficamente a pesar de su precio la calidad es muy buena la verdad, de hecho ya la mostré en algún vídeo si no me equivoco, gran abanico de videojuegos, aunque en físico es difícil encontrar según qué juegos y al ser un fabricante muy fuerte podemos estar muy tranquilos con el tema garantía, pegas alguna ahí por supuesto, los precios de los juegos no son nada atractivos, Nintendo no suele crear exceso de unidades o stock y las pocas unidades físicas en ocasiones pueden encontrarse más caras en reventa por particulares que cuando salió el juego. Cuando alguien sabe o percibe que un juego va a triunfar, lo que hace automáticamente es comprar todas las copias posibles antes de que se agote el stock. Y lo que sucede es que cuando el juego se hace un poco más famoso o pasa un tiempo, suelen haber importaciones pero en lengua italiana o francesa. Y claro, la gracia está en tenerlo en tu propio idioma. No comparto las características porque no son nada del otro mundo, aunque sí interesantes en términos de eficiencia. En resumen, como muchos ya la conocéis, una consola muy completa a precios de risa para lo que te ofrece. Lógicamente no es un equipo portátil compacto. Vamos, que el objetivo principal es jugar y algo de multimedia sin excesos y como he mencionado con un gran abanico de videojuegos tanto en formato físico para los coleccionistas como en formato digital. Ahora sí, una de las favoritas, la Steam Deck, pasó de ser un sueño, que digo, mejor dicho, un gran sueño, a realidad gracias en parte también a la buena acogida de la comunidad y por supuesto a que detrás está Valve y claro, entre los inversores y lo que es Steam, vamos, cómo no, iban a triunfar. La consola de Valve incorpora un procesador AMD Ryzen Zen 2, siendo esta la serie 3000, tendría 4 núcleos, 8 hilos acompañado de las 8 unidades
unidades de cálculo para la GPU, que en este caso sería RDNA2, correspondiente a la serie 3000. Consumo máximo 15 watts. Atentos al consumo, que luego veréis la competencia. 16 GB de RAM DDR5 y el almacenamiento apropiado sería el de 556 GB, que a día de hoy no es ninguna locura. Lo que pasa que la versión de 256 GB cuesta 550 euros, precio que la hace muy atractiva y seguramente ASUS querrá competir con la Steam Deck y no con la Ayaneo u otros fabricantes. Además, la Steam Deck permite tarjeta externa micro SD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 GHz, con doble antena, pantalla IPS de 7 pulgadas, resolución 1280x800, tipo HD más o menos a 60 Hz, táctil por cierto, y peso 669 gramos. Incluye sus limitaciones, como no, el problema es que en rendimiento bruto no es tan sobresaliente, sin embargo, en eficiencia por watt sin duda es excelente. Como está capada a los 15 watts, rinden algunos juegos bien, de hecho por encima en ocasiones de versiones superiores, pero la competencia fuerza un poquito el tema de performance, en parte gracias al consumo. Cuanto más consumo, a lo mejor es menos eficiente, pero da ese pequeño extra de FPS, el cual se agradece, ya que en esta categoría buscamos lo máximo posible debido a que los procesadores ya vienen con su propia GPU y no es posible hacer milagros en ese sentido. En mi opinión, tanto para jugar multimedia y si eres muy curioso, hasta te permite instalar Windows y sacarle un poquito más de partido. Ya sabéis, con programas, otros usos y también, para que no lo sepa, permite instalar emuladores y mucho más. En este caso, pienso que si vuestro objetivo es la Steam Deck, posiblemente me esperaría un poco a ver lo que pasa de aquí pocos meses con el tema de la ASUS, o si a lo mejor se inclinan a lanzar una nueva Steam Deck 2. Lo malo de esta consola es que no es lo último en hardware. El consumo está algo limitado, 550 euros es una cantidad justa en mi opinión, y si buscas algo decente pero que no sea muy caro, la Steam Deck es una solución. Sin embargo, recomiendo esperarse un poquito a ver qué hace ASUS, Steam y otras consolas, que todo esto ya será para octubre o de caras a finales de año. Así la gente ahorra como yo y al final se la acaba comprando. Dicho esto, saltamos a una de las opciones atractivas más llamativas a día de hoy, la ya conocida en este mundillo Ayaneo 2, recientemente actualizada, aunque añado, es un fabricante bastante activo teniendo en cuenta sus limitaciones económicas. Obviamente no es un gigante como Valve o Nintendo y generalmente suelen pedir ayuda económica a la comunidad, la cual es siempre brindada viendo los resultados y buenas prestaciones de las consolas Ayaneo. Os pongo en situación, la Neo 2 no escatima en ningún aspecto procesador basado en Zen 3 Plus, sería el 6800, que es de lo último de AMD, cuenta con 8 núcleos, 16 hilos, TDP de 32 watts, y la gráfica igualmente es RDNA como todas, pero con ese pequeño extra que se agradece. Significa por un lado más consumo, pero por el otro más rendimiento en ciertos juegos u otras tareas, como programas profesionales, por ejemplo, tipo Visual Studio, Photoshop, Camtasia, Audacity, entre otros. Memoria RAM 16 GB DDR5 a 6400 MHz, almacenamiento 512 GB o 1 TB, según variante SSD NVMe generación 5. También hay otra opción con 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento, costando cada una 1100 y 1500 euros respectivamente. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, pantalla de 7 pulgadas con resolución 1920x1200, más o menos Full HD, densidad de píxeles 323 ppi, 400 nits y peso 680 gramos. Las ventajas son varias: CPU muy acertada que nos permite tanto jugar como trabajar multimedia, inclusive, como no, no tiene ningún secreto, renderiza más rápido, trabaja con mayor fluidez y en parte justifica el pago. Además, el incorporar un NVMe generación 4 y RAM a 6400 MHz ya demuestra el esfuerzo de utilizar lo mejor posible. Por unos llegamos al precio 1100 euros, que tampoco me parece una cantidad muy alta teniendo en cuenta las características principales. Es más, aparte de poder utilizar un monitor, hub o dock de puertos, también podemos utilizar una eGPU o tarjeta gráfica externa gracias al puerto USB 4.0, y por si fuera poco, Ayaneo ha desarrollado un conjunto de aplicaciones y soluciones muy interesantes, como usar el móvil a modo de touchpad, sistema de capturas, grabación, datos de la consola y mucho más. Un puntazo sin duda. Pegas, si hay alguna, no estaría mal añadir conectividad LTE o el poder usar una tarjeta SIM 5G o 4G al menos. Molaría poder disfrutar ahí en donde estemos y si hay cobertura, claro, jugar online con los amigos por ahí. Más que nada por poner pegas. Y para que no lo sepa, Ayaneo tiene el modelo Air, que es mucho más económico y no por esto menos interesante. A los más curiosos, echarle un ojo. Finalmente, no por esto la peor, tenemos la GPD Win 4, cuenta con varias peculiaridades, utiliza igualmente la AMD Ryzen 6800U, es la costumbre de AMD Ryzen, a máximo 28 watts, 16 GB de RAM DDR4 a 6400 MHz, 1 TB SSD NVMe de la cuarta generación. Hasta aquí es muy parecido a la Ayaneo, no obstante la pantalla es de 6 pulgadas tipo HIPS, que bueno, es una variante de IPS, debido a que IPS de por sí está registrado, pues los fabricantes utilizan tipo
IPS, nivel IPS, HIPS o otras alternativas en fin es lo mismo, a 60 Hz de frecuencia, teclado físico, pantalla deslizante como los móviles de antes, curioso pero según uso y tamaño de manos bastante práctico. El tener una pantalla más pequeña seguramente les impulsó a mejorar el teclado que tenían antes con la Win 3, el cual es más un tipo fino, de pulsación corta y en este caso han vuelto un poquito a lo clásico. Estéticamente parece una PS Vita dopada. Otra cosa que se agradece es el módulo, eso sí, adicional, el cual nos permite usar una SIM con LTE 4G, cuesta unos 100 euros, por lo cual no me parece súper exagerado el precio, y pienso que según uso es un accesorio cautivador, no es definitivo tampoco, pero está guay. Peso 598 gramos, un pelín por debajo de su competencia, siendo ligeramente más pequeña debido a la pantalla de 6 pulgadas. Claramente el objetivo de la Win 4 es ser lo más ligera y práctica posible, su precio empieza en unos 1000-1100 euros más o menos, ya con 32 GB y 1 TB, y pegas posiblemente, pues eso mismo, la pantalla, ¿no? Como veis existe un pequeño margen en el chasis carcasa, el cual, esto que lo confirma un ingeniero, podrían quizás ampliar la pantalla a 6.3, 6.5, 6.7 inclusive, por ejemplo, pulgadas, para que así, obviamente, tengamos el máximo margen posible. Quitaríamos algo de duración de la batería, pero quedaría mejor en mi opinión. Así que bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, apoyarme con un gran like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, gracias y nos vemos en el próximo vídeo.